Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de La Noche del Misterio. En este día en el que estamos en vísperas de conmemorar un aniversario más del caso Paihuano, pero no un aniversario como los que hemos celebrado en otras oportunidades, sino que cuando se conmemoran estos 25 años, 25 años, parece ya. Y lo comentábamos recién con algunos de los panelistas que van a estar esta noche, cómo pasó el tiempo, ¿ah? Porque ese año 98 nosotros tuvimos la oportunidad de estar acá en Paihuano, justamente estudiando, analizando este caso. Y en 2001 también vinimos, un grupo de investigadores también, a participar del primer encuentro nacional de investigadores del fenómeno OVNI que se desarrolló en Paihuano. Pero bueno, es como siempre en esta oportunidad, quisimos hacerlo una transmisión especial, acompañados por nuestro amigo Carlos Yurchuk, del canal Demonios, a quien voy a saludar y voy a poner aquí en pantalla. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Cristian, muy buenas noches para ti y para todos los amigos que están mirando este directo. Caso Paihuano, a mí en lo personal me llega mucho porque esto ocurre en el año 98, en octubre del 98, el 7 de octubre, y yo hacía pocos meses que había comenzado con mi página El Dragón Invisible. Así es. Ya tenía contacto todo por internet y recuerdo que quizás, no sé si el primero, pero quizás uno de los primeros casos importantes fuera de Argentina que gracias a internet y más pude conocer fue este caso Paihuano. Y bueno, nada, para mí es un caso muy especial y caso increíble. Está bien denominado el Roswell chileno, creo yo, ¿eh? Sí, han habido varias reuniones, lo decía yo al inicio, han habido varias reuniones de investigadores del fenómeno OVNI en las cuales hemos analizado este caso y claro, siempre se le denomina el Roswell chileno, y creo, como dices tú, que tiene muy bien puesto su nombre, ¿eh? Porque tiene todos los ingredientes que tenía justamente el caso Roswell en Estados Unidos. Así que un placer poder saludarles, por supuesto, yo desde la ciudad de La Serena. Y en nuestro primer invitado panelista, porque van a haber varios panelistas que van a ir pasando por acá, algunos de manera virtual, por tiempo, tenemos sus testimonios, tenemos sus opiniones con respecto al tema, y otros que van a estar en línea, como mi amigo Roy Derich, que lo voy a saludar, quien está desde Santiago, con quien también tuvimos la posibilidad de estar en Paihuano. Y ¿cómo estás, Roy? Bienvenido. Tanto bien. Tiempo que no te veía por acá. Sí, tanto tiempo. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes también. Un saludo para todas las personas que se interesan en la ufología en general, en este tema tan entretenido. 25 años y 21, 22, creo 22, desde que fuimos un gran grupo también de ufólogos a terreno a hacer como todo un proceso ahí de una reflexión sobre este caso. Súper interesante. El Roswell chileno. Pero con todos los componentes sabrosos que hacen de estos casos súper interesantes. Así que hay mucho, mucho que compartir hoy día. Un gusto estar acá con ustedes hoy día. Sí, la verdad es que es un caso que ha dado para mucho, un caso que hemos, como dice Roy, analizado no solamente en Paihuano mismo, sino que también en tertulias que hemos tenido también acá, que tuvimos en Santiago en su momento. Y bueno, como fuimos varios los que tuvimos la posibilidad de ir en esa oportunidad, cuando ocurre este caso, nosotros estábamos en Santiago. Hoy día, como ustedes saben, yo estoy radicado ya y radicado definitivamente en la Serena, pero en esos años yo estaba en Santiago y junto a un grupo de amigos investigadores de Omnivisión partimos cuando ya habían ocurrido este suceso, nos enteramos por la prensa y inmediatamente a través de también de colegas de acá de la Serena también conocimos detalles y dijimos, bueno, este caso amerita la pena ir a investigarlo en terreno, y junto a un grupo de investigadores, un grupo de, como digo, de jóvenes investigadores en esos años,
estamos hablando del año 98, ha pasado, como digo, 25 años, partimos y llegamos a Paihuano cuando ya llevábamos 2 días de ocurrido el suceso, pero tuvimos la posibilidad de entrevistar a todos los testigos de este suceso. Y otro de los investigadores que estuvo en esa oportunidad es a quien voy a saludar en este momento, mi gran amigo Jaime Tamayo, que lo veo que está conectado ya. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cristian. ¿Me escuchas por ahí? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Cristian. Bueno, primero que todo, saludar a dos grandes personajes, a Roy y a nuestro querido amigo Carlos. Un gusto verlo, un gusto que por fin nos podamos encontrar y coincidir en un programa tan interesante como este. Así es, sí, un programa 25 años pasaron volando, pero sin duda que había que conmemorarlo, había que hacer algo, había que recordar. En este programa vamos a tener harto material audiovisual de cosas que se dijeron del caso Paihuano en su momento. Vamos a escuchar también el testimonio y la opinión hoy, después de 25 años, de algunos de los protagonistas, no solamente protagonistas que investigaron o que tienen una opinión con respecto al caso, sino que además vamos a tener la opinión de quienes fueron protagonistas de este caso. Protagonistas me refiero a personas que estuvieron ahí en Paihuano en el momento en que ocurre este suceso. Vamos a tener la opinión también de uno de los carabineros que subió al Cerro Las Moyacas. Así que va a ser una jornada bien, bien interesante. Pero para partir, quiero comenzar con una pequeña, un pequeño resumen para los amigos que se integran a esta transmisión y que están, y damos la bienvenida también a todos nuestros amigos de Demonio que ya están ahí conectados. Es un placer, por supuesto, siempre estar en contacto con ellos y poder hacer estas transmisiones conjuntas con Carlos. Bueno, partir con un poco de historia con respecto a este tema. Todos quienes nos gusta lo que es la investigación del fenómeno OVNI hemos analizado este tema, hemos escuchado los testimonios de muchas personas, y hay varios que son protagonistas importantes y sobre todo las personas justamente de ahí de Paihuano, que fueron los que alertaron en su momento de lo que había ocurrido y fueron capaces de mantener sus relatos durante todos estos años, porque cada uno de ellos hoy día mantiene sus relatos y vamos a ver algunos reportajes que se han hecho durante los últimos años y uno puede darse cuenta de que se mantiene ese relato. Bueno, ahí está el Cerro de las Moyacas, como ustedes pueden ver ahí, el famoso Cerro de las Moyacas. Y algunos de los protagonistas de esas jornadas, pues, primero Marcos Gallardo, que era el relacionado público de la Universidad de Paihuano en su momento, el alcalde no estaba ese día en la zona, pero después, bueno, va a ser bien importante el alcalde de Paihuano en ese entonces, Lorenzo Torres, quien le abre el tema de los ovnis a los investigadores. Rodrigo Ugarte, que está ahí abajo ahí, que fue el primer periodista, uno de los primeros periodistas que llega a la zona a nivel nacional y que hace el primer sobrevuelo sobre el Cerro Las Moyacas. Y bueno, algunos testigos que aparecen ahí también en la imagen. Ese es como el contexto. 7 de octubre del año 98 ocurre este suceso. En las notas que vienen, que las vamos a presentar ahora, vamos a escuchar algunos de los resumen de lo que fue este suceso, para que nos recordemos cómo se hablaba de este caso en la prensa en su momento. Y vamos a partir con el video más antiguo que tenemos de la prensa. Uno de los videos que se transmitieron en la prensa local, nacional me refiero, en su momento cuando parte este caso. Así que los voy a invitar a que escuchemos el primero de estos videos. Ahí está. Ahí está el primero de los, voy a salir de acá y voy a poner el primero de los videos donde se habla
y por supuesto después lo vamos a ir comentando, donde se habla justamente de este suceso. Escuchemos. Aunque expertos creen que se trató de un globo meteorológico, las autoridades aún no determinan el origen del fenómeno. El miércoles alrededor de las 4:30 de la tarde, varios habitantes de Paihuano dicen haber visto volar un extraño objeto luminoso sobre la zona. Más tarde este se habría estrellado contra el Cerro Las Moyacas a unos 2.500 metros de altura. Lo que se vio fue caer una cuestión color naranja que cayó en la parte del cerro. Yo, bueno, al día siguiente subí con mi hijo a ver y no vimos nada. Pero con binoculares bastante potentes, logramos observar que se trataba de un objeto circular con color platínico y abajo un color más o menos rosado. Los restos del objeto son apreciados a simple vista durante el amanecer debido al brillo que a esa hora emiten por efectos de la luz solar. Sin embargo, como están tan lejos, es imposible determinar de qué se tratan. Esta tarde un equipo de Canal 13 sobrevoló el área, pero al no estar aún delimitada la zona exacta en que se observa el objeto, fue imposible dar con el lugar. Para esta noche se espera el arribo de una patrulla de carabineros que partió en la madrugada al Cerro Las Moyacas. Para las primeras horas de mañana se espera que un grupo de expertos delimite con instrumentos de precisión el área exacta donde habría caído el aparato que muchos testigos dicen haber visto. Se ven cosas, se escuchan ruidos, pero como te digo, yo no podría entregar la información porque no he visto, ¿no? Lo concreto es que hasta esta hora no es posible determinar con exactitud la causa de la alarma. Pero desde Cerro Tololo, Arturo Gómez, fotógrafo astronómico, informó que se habían lanzado 14 globos sonda de color blanco desde Cerro Pachón. Además, que durante esta noche se está produciendo una lluvia de meteoritos, lo que podría provocar efectos en la atmósfera. En fin, lo concreto es que Carabineros podrá entregar precisiones una vez que la patrulla regrese desde la cumbre del cerro. La tarde del miércoles pasado, en la ladera del Cerro Las Moyacas, en la localidad de Paihuano, cuarta región, al interior del Valle de Elqui. Pero veamos la nota que hemos preparado al respecto. OVNI, sonda, globo aerostático, meteorito. La duda permanecía. La única manera de esclarecerla era de esta forma. Un grupo de 6 carabineros, algunos pertenecientes al GOPE y la tenencia de Paihuano, partió a las 7:30 de la mañana rumbo al punto indicado por los testigos. La idea era chequear la veracidad de los testimonios de los alarmados pobladores que aseguran haber presenciado la caída de un objeto luminoso en la quebrada Las Moyacas. La senda presentaba más de una dificultad: espinos, terreno arenoso y muy empinado. Para la caravana de policías y periodistas, el único consuelo era el propio Valle de Elqui, que a medida que avanzábamos nos premiaba con su belleza, magnetismo y los cielos más limpios del mundo. Después de 3 horas de cabalgata, llegamos a los 2.200 metros de altura, el lugar exacto señalado por los pobladores de Paihuano. Sin embargo, para pesar de los ufólogos y amantes del tema, nuestra búsqueda fue poco fructífera. Carabineros incluso chequeó con la tenencia de Paihuano si ese era efectivamente el lugar señalado. Nada llamaba la atención de la policía, al menos nada que se pareciera a un ovni. Terminaba así el misterio que surgió tras las declaraciones de algunos habitantes de Paihuano. Bajo la atenta mirada de un águila y 2 cóndores, nos retiramos. La expedición, sin embargo, no parece haber convencido del todo a los pobladores de esta localidad. Es que a lo mejor la gente se equivocó del lugar donde realmente cayó, mejor cayó en otra parte. Y dice la gente que había algo, que ellos vieron caer algo, pero que al caer se partió en 2. Conversamos con carabineros. Ellos dicen que a lo mejor lo que confundió y atrajo la mirada de estos pobladores de esta zona fue el reflejo del sol en las piedras blancas que hay en la quebrada Las Moyacas. Se pone fin así a una incógnita, nada de marcianos ni de hombrecitos verdes de otros planetas. Lo único que le puedo decir, sí, Mauricio, es que los únicos hombres verdes que hemos visto en el día de hoy han sido carabineros. Buenas noches. Dicen que pasadas las 3 de la tarde, un número indeterminado de objetos brillantes y anaranjados sobrevolaron el lugar. Uno de ellos chocó con el cerro. Yo lo que vi fue allá frente a la antena, como una pelota grande así plateada. Lo único que se vio. Te digo que si suceden cosas extrañas en este valle, suceden. Hemos visto o hemos escuchado cosas que no son muy normales en nuestra comunidad.
Debido a lo difícil que es acceder al lugar, hasta esta mañana nadie había intentado certificar el origen del objeto. Carabineros quiso investigar, sin embargo el clima se los impidió y este sábado reanudarán la expedición. La explicación que podría terminar con el misterio la dan astrónomos del Observatorio Tololo. Aseguran que es un meteorito que no se desintegró al entrar a la atmósfera terrestre. El enigmático avistamiento se suma a una serie de extrañas visitas que desde mediados de año maravillan o causan temor a lo largo de nuestro país. Bueno, ahí está parte de lo que se dijo. Lo que se dijo, además de en la prensa local, también el diario El Día de acá también hizo algunas notas con respecto al tema. Pero eso fue lo que se transmitió en su momento por la prensa a nivel nacional, y eso también repercutió de alguna forma a nivel internacional. Quiero partir por Jaime. Bueno, hay varios elementos, Jaime, aquí que aparecen en estas notas. Uno, el tema del testimonio de las personas que dicen que el objeto se partió en dos. Segundo, esta expedición, esta subida de personal de carabineros al Cerro Las Moyacas. Y tercero, y comienzan a aparecer las explicaciones. Una es la explicación que entregan de Cerro Tololo. Tuvimos la posibilidad de estar acá, fueron dos días después de que ocurra el suceso. ¿Qué es lo que recuerdas tú de esa experiencia de investigación acá en Paihuano? Bueno, Cristian, primero agradecer la invitación. Mira, me llamó poderosamente la atención una cosa, un comentario en la nota. Si yo mal no recuerdo, cuando comenzamos a investigar este caso, incluso se dijo en algún momento que había sido invención de la gente, que efectivamente no había sido nada y que se habían confundido. Y me llama la atención que, para explicarlo también, de Cerro Tololo dijeran que es... se debió a un meteorito, o sea, ya se está hablando de algo, de un incidente. Como tú bien dices, nosotros llegamos al lugar dos días después de ocurrido el hecho. Y es interesante darnos cuenta de muchas cosas. Primero, que cuando nosotros llegamos a investigar el caso, yo recuerdo que antes de partir a la cuarta región, nosotros estábamos en Santiago, si no más recuerda, a nosotros nos comentó este incidente Jorge Anfruns. Jorge nos comentó, o comentó, algo está pasando en el norte, traten de ir porque él no podía, y por alguna fuente oficial, porque él tenía mucho contacto a nivel de gubernamental, a nivel, tenía sus contactos ahí a nivel top secret, le comentaron de este incidente. Bueno, nosotros partimos a la cuarta región dos días después, pese a que, por ejemplo, Rodrigo Ugarte, de Canal 3, había llegado el día anterior a nosotros, y lo interesante es que cuando se sobrevuela o en ciertas imágenes de prensa, aparece efectivamente un objeto en el cerro estacionado y brillando. O sea, podemos descartar la posibilidad de que no hubo nada, porque en un principio se dijo que había sido invención de la gente, que se habían confundido, pero hubo un objeto ahí efectivamente. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos de madrugada a la cuarta región, en la mañana logramos entrevistar a carabineros, hablamos con, no sé si el carabinero que está ahí, Fuensalía, el que estaba a cargo de la tenencia de Paihuano, y así él nos comentó que durante la mañana ya habían partido un grupo del GOPE a caballo junto con carabineros de la zona, pero que a esa hora que nosotros estábamos recabando los antecedentes, que fue como a las 8 de la mañana, todavía ellos no llegaban arriba. Pero sí, que efectivamente ya a esa hora no había nada. Entonces, lo que llama poderosamente la atención es que, digamos, desde cuando ocurre el incidente, si es que hubo algún
alguna intención de sacar lo que ahí hubo, lo hicieron o en las horas de la madrugada o en las primeras horas de la mañana del día siguiente. O sea, vale decir, un día antes de que nosotros llegáramos a investigar. Pero cuando nosotros llegamos y conversamos con la gente, en ningún momento nadie habló de un invento, sino que mucha gente dijo que efectivamente había visto el objeto posado en el cerro. Para ser honesto, y yo efectivamente conversamos con muchos, incluso conversamos con gente que vivía frente al cerro, sí, están en la calle principal hacia abajo, y todos decían que efectivamente algo se estrelló. Hay gente que vio el objeto en la tarde y algo había pasado, pero lo que viene después, la historia que se comenta después, es más increíble todavía. Y sobre esos antecedentes, yo no logré, en 3 visitas posteriores que hice a la zona, no logré recabar antecedentes respecto a lo que se dice, que lo vamos a comentar más adelante. Pero sí he conversado con otros investigadores que efectivamente manejan, incluso algunos manejan antecedentes de unos que eran estudiados y de otras cosas que se habían encontrado en el lugar. No quiero adelantar nada para que tú lo comentes. Pero... Sí, así es, así es. Hay mucho... A partir de que este caso, y lo vamos a conversar con Roy y con Carlos también, a partir de que este caso comienza a ser público, comienzan a aparecer en los medios locales, comienzan a hablarse de la presencia incluso de helicópteros negros, se habla de camiones que habrían venido por la parte trasera del Cerro Las Moyacas, comienzan a aparecer una serie de elementos que se suman, digamos, al testimonio mismo de las personas. Pero hay un testimonio que yo quiero que escuchemos, que es el testimonio que nos da hoy. O sea, ustedes lo vieron ahí en la nota. Él era el relacionador público de la Municipalidad de Paihuano ese día 7 de octubre de 1998. A 25 años de ese suceso, de esa experiencia que él tiene y el haber sido protagonista, digamos, en su momento de este suceso, tenemos hoy, y lo vamos a poner acá ya, el testimonio de don Marcos Gallardo, que nos habla a 25 años de este suceso. Así que creo que es un testimonio súper importante porque él da detalles muy interesantes con respecto a lo que se vivió en la comuna de Paihuano ese día. Escuchemos y ahí comentamos y analizamos otros aspectos de este caso. ¿Qué tal, amigos? Les habla Marco Antonio Gallardo Cepeda, ex jefe de Relaciones Públicas del municipio, para contarles la historia que ya se ha contado tantas veces sobre el objeto volador que cayó en nuestra comuna, en el Cerro Las Moyacas. Bueno, la verdad es que el pueblo de Paihuano nunca había tenido un evento de esta naturaleza. Y al percatarnos de que venía un objeto, mucha gente, lo digo, cayendo desde el cielo, de norte a sur, nos llamó la atención. Era un objeto cilíndrico, con los plomos, no hacía nada más que acelerar su caída hacia este cerro, donde llamó mucho la atención. Porque era un objeto realmente interesante. Muchos de los amigos que estábamos allí, tratamos de comentar de qué se trataba. El ex alcalde de la comuna de Paihuano, señor Hernández, corrió y sacó de su domicilio unos prismáticos de larga distancia y fue el primero que tuvo la oportunidad de observar más o menos cerca de qué se trataba. Había caído sobre ese cerro, se había partido en dos, una parte quedó arriba del cerro y la otra cayó un poco más abajo y era de un color rojizo plomo. La dimensión a esa distancia que estábamos ubicados, de donde estaba la Municipalidad de Paihuano, en la calle principal del pueblo, la verdad es que no podíamos calcular más o menos cuánto sería. Que les habla recibiendo opiniones, mirando por los prismáticos, pude observar que realmente era un objeto volador no identificado. La cosa extraña, como sí se comentaba en ese importante momento, llamó la atención, puesto que casi la mayoría de los medios de comunicación de la zona, radio, televisión, diario, qué sé yo, llegaron rápidamente
hasta el lugar del encuentro. Incluso se recibieron muchas llamadas, las cuales fueron traspasadas a mi persona como encargado del municipio, puesto que en ese momento el señor alcalde no se encontraba en la comuna, estaba fuera de la ciudad. Y ante una consulta de los funcionarios de la NASA en Santiago, nos solicitaron algunos antecedentes. El señor alcalde de la comuna nos ordenó de que no entregáramos ninguna información que no fuera la que él pudiera recibir en forma oficial, como primera autoridad. De tal manera que hicimos caso, no se hizo mayor comentario, y se esperó que en la tarde llegara el señor alcalde y comentar esta posibilidad de cómo se podía llegar a la cima del cerro, que estaba medianamente, por distancia así, a simple vista, cercana al corazón del pueblo de Paihuana. Quienes se adelantaron a estos hechos fueron los carabineros, que lamentablemente incluso subiendo a lomo de mula, lamentablemente se demoraban 4 horas, casi 5 horas, en llegar al lugar del avistamiento. El producto de esto, incluso fue un suave porque falleció un caballo, un equino. Al otro día, en la noche, en el transcurso de la noche de ese día, si no me equivoco fue un día martes para miércoles, hubo mucho movimiento de 2 helicópteros. Un helicóptero tipo Puma, grande, y otro un poco más chico. Las luces, se daban cuenta la gente que algo estaban haciendo arriba. Hubo la coincidencia que también estaban haciendo ese ejercicio algunos militares al otro lado del cerro. También trataron de llegar a la cima y la verdad es que no lo lograron. Al otro día trató de ingresar un camión de Aura, un camión grande que entró por un fondo, el fondo de los Hernández, por la parte baja, la orilla del río, para tratar de rescatar los restos, según así lo vieron muchos de los trabajadores de ese fondo, que algo se ocultó, que era una gran cosa. Este camión fue sacado rápidamente del pueblo. Nadie pudo observar de qué se trataba. Nadie. Pero sí quedó, como se dice, la copucha y los comentarios de que sí era algo extraño de lo que había caído en el Cerro de la Moyaca. Esto es más o menos lo que les puedo comunicar. Reitero, sí era un objeto volador no identificado, hoy OVNI. No sabemos la dimensión, sí que se calcula que era más o menos grande. Unos dicen que era producto de una nave menor, como le llaman, de la madre nodriza, que circulaban los cerros, que siempre circulan los cerros, los hilos de Paihuano. Otros dicen otras cosas, pero como dice el dicho, para ver hay que creer recién, hay que ver para creer. Y yo sinceramente escuché muchos comentarios, se nos pidió mucha reserva en sí, de manera que los medios de comunicación no todos lograron tener la verdad como se quería. Esto es más o menos lo que sucedió ese día en la fecha que figura como uno de los días bastante llamativos en la localidad de Paihuano. Ahí estaba el testimonio, interesantísimo testimonio de don Marcos Gallardo, a quien le agradecemos el que se haya dado el tiempo de poder grabarnos este relato, que entrega hartos antecedentes que quizás nosotros habíamos escuchado en su momento por muchas personas, y también por él en su momento, pero 25 años después de escucharlo, igual es interesante. No sé qué opinas, Roy, tú con respecto a este testimonio que tenemos este día a raíz justamente de estos 25 años del caso Paihuano. Ya, primero quería comentar que me gustaron las notas de prensa que se hacían en esa época, ¿eh? No quiero ser pelado, pero creo que la prensa de ese momento era más fina, o sea, en su trabajo, y pensando que tenían recursos y medios bastante más limitados que los que hay hoy día para
para llegar a los lugares, para poder comunicarse, etcétera, eran de muy buena mano los periodistas, teníamos muy buena mano los editores y todo. Lo otro, lo que me llama la atención, principalmente la historia que hay detrás de este asunto de los vehículos que recogen o que aparentemente recogen disculpe, tengo sonido ambiente, no sé si se escucha. ¿Me escuchan bien? Sí, nos escuchamos bien. Ya. Bueno, hay varias historias. Me acuerdo que cuando fuimos años después, creo que fue 2001. ¿Cuándo fue la...? Sí, 2001, sí. Ya, el 2001. Conversamos con varias personas y hablaban de un asunto que me llamó mucho la atención a mí personalmente, que era el asunto del helicóptero. Él lo nombró también el ex relacionado al público de la municipalidad. Dijo que había un helicóptero tipo Puma o algo así. A mí me parece, yo escuché de personas que estaban con las que conversamos en el 2001, escuché un asunto distinto. Escuché que se trataba de un helicóptero que no sabían cómo describirlo, qué marca era o qué modelo, pero que básicamente tenía dos hélices principales, lo que nosotros conocemos como el Chinook, que es un helicóptero que se usa para llevar carga. Supuestamente nosotros no tenemos esos equipos en Chile. Sin embargo, describieron un helicóptero de doble hélice principal negro. Y no me extraña por el tipo de... por los pesos. Hablaban de un camión, ¿no es cierto?, que se intentó meter por un fondo. Hablaban de algo de cierta envergadura, de cierto tamaño. Entonces, ese es un helicóptero que es capaz de transportar una pieza de artillería, un par de Humvees adentro, qué sé yo. Entonces, es más o menos el perfil de un helicóptero para levantar una carga en terreno. Ahora, hay una diferencia entre lo que comentan estas personas, el material de prensa original, y lo que nosotros conversamos algunos años después. Probablemente estas historias, como ustedes saben, se van mutando, van evolucionando, qué sé yo, la gente va agregándole cosas. No es 100% confiable, pero lo que sí me llama la atención son las descripciones de ciertas piezas de equipo específicas que hasta el día de hoy me llama la atención. El helicóptero grande, no tenemos la presencia de vehículos con patente diplomática, que fue otro comentario, y lo de los camiones con rampa, al menos yo escuché camión, no sé si habrá más de uno, pero eso es lo que pienso, me llama mucho la atención. Algo fue definitivamente retirado de ahí durante la noche. Se habló también de gente que estuvo en la zona, de que hubo movimiento en la noche, no sé hasta qué hora. No sé qué opinan ustedes, pero la historia a los años, ¿no es cierto?, se va agregando cosas sabrosas y qué sé yo, y se va decorando con cosas. Me quedo con el asunto de un helicóptero significativamente grande, el asunto de intento de retirar carga, que ya habla de que hubo algún retiro de algún escombro o alguna cosa. Sí, como tú dices, es interesante el poder escuchar los testimonios después de muchos años, ¿eh? Porque nosotros fuimos el 98, después fuimos el 2001, y después sucesivamente fuimos yendo nuevamente, porque hay que recordar de que a raíz de esto, el año 2001 se hace este, voy a poner la imagen aquí para que vamos compartiendo también con nuestros amigos, parte del archivo, el archivo de Jaime Tamayo, que fue quien tenía por ahí estas imágenes, que yo no las tenía, pero las voy a poner aquí. Ahí está. Este es el primer encuentro nacional de investigadores que se realiza en Paihuano. Eso fue el 7 de octubre del 2001. Y ahí se da inicio, digamos, a esta, una tradición que se mantuvo durante muchos años, varios años, en los cuales los investigadores nacionales de diferentes partes de Chile, principalmente de Santiago, viajábamos una vez al año a Paihuano, por supuesto, entregar, dar unas charlas, por supuesto, de diferentes temáticas que estaban presentes, digamos, en esos momentos, pero además a reunirnos para ver cuánto se había avanzado en lo que era la investigación del caso Paihuano. Y ahí ustedes ven un panel en el cual vemos ahí a Jorge Anfrum, por ejemplo, que fue el gran creador, digamos, de estas jornadas, de estos encuentros en Paihuano. Y bueno, ahí estamos nosotros con hartos años menos.
Y también está quien también yo lo decía, que fue el quien permitió, digamos, que esto de del fenómeno OVNI se analizara en Paihuano, que es el entonces alcalde Lorenzo Torres, quien es el que incluso inauguró el primer encuentro nacional. Ahí lo tienen en la imagen. Y bueno, ahí hay otras imágenes también de los momentos de tertulias también, porque ustedes saben que estas investigaciones también en estos momentos, los cuales se almuerza, o se cena, se desayuna, generalmente salen muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, muchas de los grandes estudios o de repente algunas reflexiones con respecto al fenómeno se dan en esas instancias que tenemos entre los investigadores, que no son muchas además, ¿no? Y además salió el acta de Paihuano, que es un acta que te da cuenta, digamos, de esta instancia. Y posteriormente, esto fue en octubre, también no recuerdo si fue antes de esto o después, se firma un decreto por parte del Consejo Municipal de Paihuano, en la cual se dice que la primera semana de octubre, si no mal no recuerdo, no puedo encontrar el decreto, el día lo estuve buscando, se va a decretar la semana de la ufología. Y eso está por un decreto municipal, así como La Serena tiene el decreto municipal que todos los 24 de junio se declara y que se declara capital de la ufología y que se hace en eventos en junio. Bueno, en Paihuano estaba la semana de la ufología en octubre. Así que eso es para dar un contexto, digamos, de lo que se ha hecho con respecto al tema. Antes de darle el paso, digamos, a Carlos también para que nos dé alguna opinión con respecto a lo que él ha visto de este tema a nivel internacional o cómo se ve el caso Paihuano a nivel internacional, quiero mostrarle otro segmento periodístico de una nota que en su momento se hizo el programa Los Visitantes. No sé si ustedes recuerdan el programa Los Visitantes. Bueno, Jaime Tamayo lo conoce muy bien porque él tuvo la posibilidad de viajar justamente a Paihuano en el marco de este capítulo, en el cual que es conducido por Jaime Rodríguez y que habla justamente del caso Paihuano. Así que los voy a invitar a que podamos ver ese es un segmento, por supuesto, no lo tenemos completo, pero para que ustedes vean lo que se hablaba también y que hagamos un recuerdo de lo que fue la cobertura de la prensa con respecto al caso Paihuano. Me acuerdo que salí como las tres y tanto para acá, para afuera. Entonces vi tanta gente en la calle que miraba, todos miraban para el cerro y como no es... Es curiosa. Entonces fui a preguntar qué es lo que pasaba, qué es lo que había en el... Si había caído algún avión, qué cosas se había caído. Y no, me dijeron, cayó algo luminoso allá en el cerro. Así comienza la extraña y misteriosa historia que vivieron los habitantes de Paihuano, una pequeña localidad ubicada a 70 kilómetros de La Serena. Fundado el 22 de diciembre de 1891, este apacible y tranquilo lugar, hace pocos meses, fue protagonista de un hecho que ya se ha inscrito en los anales de la ufología de nuestro país. Algunas personas sintieron un fuerte ruido y vieron que algo cayó en el sector La Moyaca, en el cerro sector La Moyaca, que le llaman. Don Arturo no fue el único habitante de Paihuano que se conmovió con lo sucedido. A 3 meses de ocurrido el incidente, junto a Jaime Tamayo de Obdivisión, viajamos a Paihuano con el fin de reconstruir los hechos. Jaime Tamayo, quien investigó el hecho, nos contó que el 7 de octubre del año pasado, numerosos testigos aseguraron haber observado el repentino choque de un objeto de color plateado en la cumbre del Cerro Las Moyacas. Luego del fuerte impacto, la extraña figura se partió en dos. Un trozo quedó en la cima y otro, algunos metros más abajo. Era un brillo extraño, era un brillo que tenía que ver con lo relacionado aquí al cerro, o sea, era... Era naquero, o sea, no era de avión, no era de un papel, no era una calamina, que podría haber sido una lata, que decían que era una lata, ¿no es cierto? No, era otra cosa. Era como plateado cuando cayó, sí. Porque se veía, como le digo, a simple vista, pero realmente uno no sabía que... Y otros decían que era una piedra, pero ¿cuántos años llevamos aquí? Ahora, mire, igual es que alumbra.
Extrañamente, a esa misma hora, Paihuano se oscurecía, y no naturalmente. El suministro de electricidad quedó interrumpido por algunos minutos. Además, el impacto provocó interferencias en las comunicaciones y un estruendo jamás escuchado en el lugar. Y al otro día yo estaba conversando con el niño que nos viene a dejar los cigarros, Raúl. Sí. Me dijo, ¿y a qué hora viste tú eso? Como a las 9:30, sí, dijo, el pico también pasó, pero dejó una estela blanca. Y se apagaron se apagó tele y se apagó radio. Tuvimos la oportunidad de rastrear todo el sector, haciendo uso de bengalas para ubicarnos en el lugar, y pudimos establecer que se trataba de una piedra, de aproximadamente 6 metros de diámetro, la que era plana, de color blanco. Posteriormente, por antecedentes que tuvimos del Tololo, manifestaron que las condiciones climáticas de esa fecha y una posición que anormal que se encontraba el sol, ¿cierto?, produjo que se vieran resplandores aquí en el plan. Sin embargo, Patricio Díaz tiene una explicación para este hecho. Él es sin duda quien más acuciosamente ha investigado el caso y, en su opinión, el objeto fue retirado por personas que en su lugar dejaron una piedra pintada a mano. Estamos hablando de gente que es conocida aquí en el pueblo, que es gente que tiene buena educación y que no se iban a prestar para hacer malos comentarios. Ellos ratifican haber visto, ¿cierto?, un elemento color rojo, o en algunas partes rojo, ¿cierto?, que bajó por la ladera y se estrelló. Se desprendió en dos fragmentos, ¿cierto?, los que quedaron separados aproximadamente 50 metros. El pueblo no se puede poner de acuerdo completo en hacer una broma o que todos lo alucinemos juntos, sería imposible. Y una mentira de una persona no puede ser tan relevante. De que pasó algo, pasó. ¿Será que la bucólica tranquilidad de Paihuano se vio amenazada con esta repentina notoriedad? ¿La gente de este pueblo tiene otras razones para guardar silencio? Tal vez simplemente no se atreven a hablar de ovnis. Lo único seguro en este caso es que aquello que cayó del cielo sobre el cerro Las Moyacas cambió para siempre la historia de Paihuano. Bueno, ahí teníamos otro trabajo bien interesante, porque ahí uno va viendo y se van repitiendo algunos rostros de algunos de los testigos que hablaron en el 98, o sea, perdón, en octubre, y esto que está grabado en enero también. Y bueno, después vamos a ver otro reportaje que se hace para el programa La Hermandad, y que también aparecen muchas de estas personas entregando el mismo relato. Así que es bien, bien interesante ese tema. Aquí aparece, Jaime, aparece el tema de la piedra. Se menciona por primera vez, digamos, bueno, ya algunas personas lo habían mencionado, pero aquí lo menciona este carabinero, lo menciona directamente, que lo que ellos encontraron supuestamente había sido una piedra pintada de blanco. Y aquí uno empieza a tomar lo que tú mencionabas antes, esto de estos testigos que estaban al frente del cerro y que vivían durante toda su vida ahí y que nos decían, oye, yo vivo toda mi vida acá y jamás he visto una piedra pintada de blanco en el frente del cerro. O sea, este gallo no me decía, yo me acuerdo cuando fuimos a entrevistarlo. Yo me levanto y lo primero que veo al salir de mi casa es el cerro Las Moyacas. Y nunca había una piedra pintada de blanco en ese lugar. Y eso nos dijeron a nosotros directamente, o sea, ni siquiera a través de la prensa. Entonces, no sé qué te parece a ti, Jaime, este segmento y cómo fue esa experiencia también de ir a grabar con este equipo de la red. Mira, lo que yo te comentaba al principio tiene que ver mucho con eso. O sea, si bien es cierto, yo no logré... tanto en las visitas que hicimos, recabar más antecedentes sobre lo que posiblemente pasó el día anterior. No creo que la gente se haya dado tanta molestia de inventar una situación así. De hecho, nosotros conversábamos con mucha gente, y tú lo dices, que era lugareños, que era gente bastante humilde, que no acostumbra a hablar de estos temas. Y efectivamente lo que más le llamó la atención es que se veía un objeto brillante ese día en la tarde, o sea, algo que era completamente distinto. Cuando nosotros fuimos a grabar con el equipo de la red, no nos costó absolutamente nada conseguir testimonio. La gente todavía, el caso había pasado un poquito tiempo antes, y la gente seguía manteniendo la misma opinión. Nosotros estuvimos 4 días allá,
obviamente el reportaje dura súper poco, pero en los 4 días logramos recopilar muchos antecedentes, muchos testigos, incluso de, que yo traté de ubicar a muchos de los testigos que nosotros habíamos entrevistado la primera vez que fuimos, que fue 2 días después del incidente, logramos conversar con ellos y mantenían la misma opinión, o sea, algo había ahí. Y como se menciona ahí en la nota, y lo he comentado con varios medios, yo creo que la investigación de este caso, digamos, el ponerle, digamos, el punto final a este caso, tiene que ser efectivamente realizado por investigadores de la zona que tienen más tiempo y más dedicación y han invertido parte de su tiempo y de sus recursos en esto. Cuando nosotros fuimos con el equipo de la red, yo pedí que lográramos conversar y que rescatáramos el testimonio de Patricio Díaz, quien ha sido uno de los investigadores que yo creo que es el que más ha investigado el caso en la zona. Yo he hablado con él, he hecho que lo considero uno de los expertos, y hay una serie de antecedentes que no se mencionan o que se pasan por alto. O sea, se está hablando de naves, y en algunos de los reportes recibidos, por ejemplo, por algunos investigadores, y creo que también lo mencionó Patricio en alguna de las llamadas telefónicas que yo le hice, y cuando hemos conversado el caso, incluso se habló de rescate de 2 cuerpos en este incidente. Y también hay un testimonio, no sé si lo viste o va a estar acá, uno que dio Salfate en algún programa de televisión por ahí, también habla que efectivamente a él se le acercó gente de carabineros de muy alto rango para comentarle efectivamente que algo había pasado ahí, que no era una piedra, sino que fue un objeto que se estrelló y que se habían rescatado una serie de restos, de no solamente de restos del objeto, sino que también un par de cuerpos. Entonces, mucha gente toma a la ligera el caso y todavía mencionan que podía ser una anécdota, digamos, poco menos. Pero yo creo que hay una investigación de fondo que tiene que ser realizada y que puede seguir siendo realizada independiente de que haya pasado mucho tiempo. Porque hay que recordar que muchos de estos casos que son muy complejos no pueden ser resueltos en un principio, sino que hay que ir con tiempo. Muchos de los testigos pasan años y se deciden hablar posteriormente. Entonces, hay mucha información que todavía está por ser investigada, digamos. Entonces, es complicado cerrar el incidente como una especie de anécdota o una simple piedra que se dio en los faldeos del Cerro Las Moyacas. Imagínate que el caso Roswell norteamericano, aún no se ha explicado tampoco, aún no se cierra, es un caso, está abierto también, claro, como muchos otros casos a nivel mundial. Antes de ir al testimonio, que no tengo claro si Salfate habla de eso en la cuña, no lo tengo claro, pero quiero, antes de ir a eso, pedirle una opinión a Carlos para que un poco nos cuente, digamos, cómo se ve este caso desde el otro lado de la cordillera. ¿Qué se sabe, digamos, y cómo se habla, digamos, de este, cuando se menciona este suceso acá en Chile? Bueno, tres cositas breves. Primero, quiero saludar a todos los amigos que están siguiendo la transmisión desde Demonios. Recordemos que esto es una transmisión en duplex. Mucha gente ahí en Demonios acompañando, a los moderadores, a todos. Gracias por estar ahí acompañando. Segundo, 2 comentarios de los tantos que saqué del chat de Demonios. Osvaldo Greco dice, un Chinook, refiriéndose al helicóptero, un Chinook, u otro helicóptero de carga, parte de las operaciones Mondast, dice Osvaldo Greco. Quiromantes dice, algo cae, brilla, y dicen que es una simple piedra. No he visto piedras que reflejen el sol así, dice Quiromantes. Bueno, y un montón de comentarios más. Gracias a todos por estar acompañando. Una breve reflexión desde 3.000 kilómetros de distancia. O sea, yo estoy en la zona este de Argentina. Esto ocurre en Chile, estoy a 3.000 kilómetros del lugar. Nunca estuve en Paihuano, a pesar de que estuve varias veces en Chile, nunca estuve en Paihuano, o sea que mi opinión tiene el valor de alguien que está a 3.000 kilómetros y que nunca estuvo en el lugar. Siempre, algo que siempre me llamó la atención de Paihuano, primero que por los testimonios y demás, me queda claro que algo cayó, que no era un globo, que algo pasó, algo cayó.
¿Qué fue? Bueno, será tema para otro debate. Pero siempre lo que me llamó la atención de Paihuano, insisto, de alguien que nunca estuvo en el lugar, es que todo ocurrió a la vista de la gente. O sea, uno está el Paihuano abajo y uno ve el cerro, ve la ladera donde supuestamente se partió en dos el objeto. Está todo ahí al alcance. Un periodista en una nota hablaba de 2.200 metros. Para que tengan una idea, 2.200 metros es lo que mide el Cerro Uritorco acá en Argentina. O sea, es como que estaba todo al alcance de la mano. Y es como que lo tenían ahí frente a ellos, al alcance de la mano. Y bueno, una pena que en ese momento por ahí no había gente en el lugar, que viviera en el lugar, que por ahí pudiese haber hecho algo más, digamos, ¿no? Tampoco tenían por qué hacerlo. Pero es como que tenés un caso Roswell al alcance de la mano y se escapa como arena en la mano. Sí, sin duda. Oye, quiero aprovechar justamente que Carlos saludó a la gente que está por el canal de Demonios, a quien aprovechamos de saludar a todos los demonios, porque siempre hacemos excelentes transmisiones y siempre hay muchos muy buenos comentarios. También por el chat nuestro también hay hartos comentarios. Bueno, ahí vamos a ir poniéndolo ahí un poquito ahí. Buenas tardes. Like, también comparten su red. El tío Omni siempre está muy activo. Ahí vamos a ver Panteón Urbano. Saludos y felicitaciones a la instancia, dice. Buenas noches, también nos saluda Verónica también. Mario, saludos también aquí desde Carlos Quesada. Saludos, amigos, qué buenos testimonios, dice. Aquí hay una reflexión que nos hace Mario Mir, nuestro amigo Mario Mir. Excelente programa, interesante lo ocurrió en Paihuano. ¿No será que cayó un dron de prueba norteamericano y por eso lo fueron a recoger tan pronto? Bueno, saludos desde La Serena. Sí, es una de las cosas que se han planteado, que podría haber sido eso. Aquí tenemos otro comentario, Rick Panton, excelente programa. También Jorge Miranda también acá, un abrazo a todos los panelistas. Bueno, hay varios aquí, varios comentarios, ahí vamos a ir revisándolos todos, así que tranquilo porque tenemos todavía un tiempo de transmisión. Ahora quiero a propósito de lo que mencionaba Jaime. Sí, Jaime quiere decir algo. Sí, pero lo que pasa en es que... el colegio, sí, levantando el dedito. No, para no interrumpir. Lo que pasa es que lo que yo quería comentar fue justamente a raíz de ese del testimonio en el chat que menciona esto del dron. Esa fue también una de las teorías que se barajó desde un comienzo. Yo recuerdo que se dijo que podría haber sido un dron. Un dron que era parte de la operación UNITAS y que habría caído en el Cerro Las Muñecas. Pero con el paso del tiempo no coincide, porque efectivamente hubo operaciones militares en Coquimbo, pero esas operaciones terminaron, si mal no recuerdo, 11 días antes del incidente, o sea, el 26 de septiembre ya se había acabado todo lo que eran las maniobras militares. Por lo que, en teoría, la respuesta de que pudo haber sido un dron, yo creo que quedaría un poco desacreditada en base a los 11 días de distancia que hay desde que termina la operación UNITA o desde que terminan las operaciones militares en la zona a cuando ocurre efectivamente este incidente. Así es, sí, eso se corroboró porque las operaciones UNITA están súper registradas, digamos, hay un registro de dónde estuvieron, en qué países estaban, hasta qué día estuvieron, entonces es posible, digamos, y en su momento se hizo ese trabajo de poder pesquisar, digamos, cuáles fueron las fechas en las cuales estuvo UNITA y no coincide con la fecha del caso Paihuano. Como tenemos varios testimonios, quiero partir con uno que nos entrega Juan Andrés Alfate, quien varias veces, como dice Jaime, ha hablado del caso Paihuano, incluso ha hecho varios programas, así que vamos a escuchar el testimonio. ¿Qué es lo que opina Juan Andrés Alfate cuando se cumplen los 25 años de este caso? Tenemos varios otros testimonios, así que vamos a apurarnos para ojalá tener un abanico, digamos, de opiniones con respecto al tema para que la gente pueda sacar sus conclusiones también con respecto a qué es lo que opinan los investigadores del fenómeno. Escuchemos a Juan Andrés Alfate. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Juan Andrés Alfate. Bueno, antes que nada quiero saludar, agradecer y felicitar, por supuesto, todo el trabajo y la larga carrera que ha llevado respecto al tema de investigación ufológico a mi querido amigo Cristian Rifo.
que hoy por hoy está haciendo este live respecto del cuarto de siglo que ya lleva el caso de Paihuano, como algunos conocen, llamado el Roswell chileno. Algunas breves opiniones respecto a aquel caso. Yo hasta este momento he escrito 3 libros que abarcan temas sobre misterio. El segundo, Alienígena Americano, versa precisamente sobre casos emblemáticos latinoamericanos de encuentro con entidades supuestamente a cargo de estas tecnologías desconocidas que nosotros llamamos OVNIs o por estos tiempos UAP. A ver, en aquel libro, y que es parte de lo que quiero opinar respecto al tema que hoy día está haciendo en este live, mi querido amigo Cristian Rifo, tiene que ver precisamente con que hay una búsqueda incesante de certezas respecto a este tema. Sin embargo, pareciera que la decisión de entender dónde sucede o cuál es el origen o intención del fenómeno OVNI rara vez o prácticamente quizás nunca va a depender de nosotros. O sea, vale decir, no importa cuánto empujemos estas investigaciones, la verdad que la última palabra está del otro lado, los autores de este fenómeno. Y si quisiéramos exponerlo de esta manera, en forma estadística, podríamos llegar a determinar que las inteligencias, las entidades, las presencias a cargo de este fenómeno no tienen una intención abierta, pública, masiva, transparente, directa, concisa, de que nosotros sepamos efectivamente de qué se trata. Quizás, como algunos exponen, es porque probablemente no se trate de un fenómeno tan material o tan tridimensional como la vida la entendemos tú y yo. Ok, entonces, a propósito de la desclasificación, no sé si llamarla desclasificación, pero digamos que la argumentación que hubo en el Congreso norteamericano respecto a ya de una vez por todas reconocer que Estados Unidos, y sin lugar a dudas de ser así, probablemente otras naciones, han logrado adquirir de una forma no muy clara, ya sea por derribo, por autoaccidente o en fin, algunos de estos aparatos, de estos objetos voladores no identificados, y cabe suponer por lo mismo también, parte de sus tripulantes, vivos o muertos, ya harina de otro costal. El caso es que cuando se coloca este tema de manera tan abierta, uno no logra todavía sopesar si es que esto es un aporte a la temática ufológica o es claramente una dispersión del mismo tema. Lo que pasó en México, por supuesto, vemos hasta dónde pueden llegar las distorsiones del entusiasmo, del aprovechamiento de otros quizás, o lo voy a decir muy inocentemente, quizás el exceso de entusiasmo donde han depositado su vida, su fe, su energía en tratar de demostrar algo que cuando no hay pruebas categóricas, aunque si bien no hay dudas, no hay pruebas categóricas, no hay nada que pueda mostrar directamente desde mis manos, la insistencia, casi como en un acto de fanatismo de fe, parece que a veces termina haciendo una terrible mella en estos asuntos. Pero pongamos por un momento de que es absolutamente plausible y real de que haya existido la recuperación de objetos voladores no identificados en alguna parte de nuestro planeta. Sin lugar a duda, serían los poderes fácticos o quienes obviamente administran el poder del mundo, quienes habrían tenido el mayor acceso y cuyas intenciones, si es que simplemente seguíamos la línea de la historia, no podría ser otra más que tratar de construir algún elemento de poder, como también algunas otras facciones de poder lo hicieron en la búsqueda de artículos religiosos, por ejemplo, entendiendo que estos objetos mitológicos podrían tener algún tipo de poder sobrenatural para ocupar para sus propios bienes. Lo mismo pasa con estos objetos recuperados. Lo que pasó en Paihuano, entonces, okay, frente a una gran cantidad de testigos y sacando todos los entusiasmos, insisto, de por medio, viéndolo el rector del colegio, cierto, el alcalde de aquel momento, muchas personas que son locales de ahí, y sumando el segundo libro que escribí sobre alienígenas, y donde un capitán de carabineros se me pide tener 5 minutos de conversación conmigo solo para, sin que yo lo haya solicitado, corroborar que el hecho de que algo extraño, no humano, no fueron sus palabras, pero lo que me dio a entender en más de alguna oportunidad, es lo que habría caído en este cerro, en esta localidad del norte de nuestro país.
Entonces, aquí viene la pregunta más importante, porque ovnis podemos ver muchas veces en nuestra vida, bueno, quizás algunos que los buscan más que otros, pero que caiga uno de estos objetos y que haya podido ser recuperado, y ahí viene la pregunta del millón, si existen protocolos asociados para interceptar, capturar, luego guardar, esconder y posteriormente investigar y finalmente sacarle algún provecho a estas cosas, creo que es la pregunta más importante, suponiendo que los que estamos aquí conversando partimos de la base de que el fenómeno es completamente real. Entonces, yo creo que quizás son mis palabras, no deberíamos perder tanto el tiempo en tratar de corroborar su existencia, sino que una vez que esto ya ha sido admitido, incluso de manera oficial, aunque las intenciones detrás no las sabemos bien todavía, quizás sea pura manipulación sociológica, pero el caso es de que son demasiadas las pruebas y los testigos como para y las evidencias fotográficas y en video como para negar este fenómeno. Entonces yo creo que la pregunta más importante después de todo lo que ha sucedido este año es qué hemos hecho o cuánto realmente sabemos y si hemos podido interactuar y hasta dónde hemos llegado con este fenómeno. Y aquí la pregunta es, ¿Chile ha tenido acceso a estas experiencias directas? Y entonces el caso Paihuano sería una de aquellas preguntas que probablemente mi amigo Cristian sabrá mejor que yo al responder. Desde ya, muchas gracias a todos por escuchar, un fuerte abrazo y felicitaciones, querido amigo. Que estén muy bien. Chao, chao. Ahí estaba el testimonio de Juan Andrés Alfate, con respecto a esto que ahí menciona lo que tú decías, Jaime, lo de este contacto con este carabinero que le hace este comentario en su momento. Y claro, nos deja abierto, digamos, el tema, porque se hace una pregunta clave, o sea, sí. si esto ocurriera nuevamente, ¿cuáles son los protocolos? ¿Existe un protocolo? En Estados Unidos se habla. Lo hemos visto, Roy, en el último encuentro en el Parlamento, en el Pentágono, se ha hablado, digamos, de este tema abiertamente, pero no sabemos si existe un protocolo. Quizás existe un protocolo, nosotros lo desconocemos y se aplicó justamente aquí en Paihuano, no lo sabemos. Pero son reflexiones bien interesantes que hace Juan Andrés Alfate, a quien le agradecemos, por supuesto, el tiempo que se dio para hacernos llegar este su testimonio. Sí, yo quería comentar algo bien certera a las palabras de Juan Andrés, le mando un saludo también. Y tiene razón en ese aspecto, o sea, hay que preguntarse también cuál es el protocolo detrás de esto, porque uno se queda principalmente en la anécdota del incidente, del objeto que cayó, de la piedra que puede haber sido, del testimonio del lugareño que muchas veces parece bastante singular, pero es lo que yo te comento y lo que comentaba en un comienzo. Según las investigaciones realizadas por algunos, yo digo, lugareños, o sea, investigadores locales que son los que para mí tienen que tomar el hilo de este caso y seguirlo hasta el final, habla de no solamente de la típica piedra o del típico objeto, sino que recopilando muchos testimonios de personal militar y de otra gente que ha querido hablar, efectivamente se habla de que algo cayó ahí, algo cayó de un objeto y en varios de los... De los testimonios que se han recopilado se habla de cuerpo. Entonces, minimizar el caso Paihuano a una anécdota de lugareños que ven en el cerro una piedra pintada no es por desmerecer el testimonio de carabinero, efectivamente quizás fue lo que ellos tuvieron que decir, pero como te digo, hay mucha historia que contar respecto a este caso. Y esa historia le toca principalmente a los investigadores locales que tienen el tiempo y el acceso al lugar y a los testigos, y como pasó con el caso Roswell, o sea, que todavía está en el misterio casi 80 años después, pero siempre siguen saliendo testimonios nuevos o siempre hay alguien que habla, alguien que dice lo que nadie vio,
Y eso es lo que yo creo que falta en este incidente. Falta ese testimonio, porque son muchos antecedentes que se habla, no solamente, como te digo yo, de una simple piedra, sino que hay antecedentes de otros antecedentes más profundos respecto a este caso, y que a mí no me corresponde tocar, porque pese a que he estado, como te dije, 4 veces en el lugar investigando, no he podido llegar más allá, obviamente por el tiempo y por la dedicación que le pueden dar al caso los investigadores locales. Así es. Ahora quiero invitarlo a escuchar otro testimonio de otro investigador que ha escrito varios libros ya, piloto militar, y quien entrega una versión, o sea, una opinión bien interesante con respecto a la importancia del caso Paihuano y de todos los ingredientes que tiene y que lo hacen uno de los más importantes de la ufología nacional. Vamos a escuchar a Rodrigo Bravo con su testimonio a 25 años del caso Paihuano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Rodrigo Bravo desde la Austral Punta Arenas. Y acudiendo a la invitación de mi amigo Cristian Rifo para La Voz del Norte, me quiero sumar y hacer parte de lo que significa este programa, donde se conmemoran los 25 años del incidente Paihuano. Ese 7 de octubre de 1998, cuando un objeto desconocido cae sobre el Cerro Las Moyacas y es observado por distintas personas o distintos lugareños que hacen las denuncias correspondientes, generando todo un revuelo desde el punto de vista ufológico, desde el punto de vista histórico y hoy día incluso desde el punto de vista turístico. Este caso en especial contiene todo el condimento de los clásicos reportes de ovnis o de UFO crash o de estrellamiento de ovnis. Y la verdad que es muy singular y no deja de llamar la atención, porque no tan solo está el testimonio de personas que dicen haber visto el objeto caer, gente que sintió durante la madrugada la incursión de helicópteros para rescatar eso, investigadores que incluso viajaron desde Santiago, como por ejemplo mi amigo Luis Carlos Sánchez Perry, junto con otro grupo de personas para llegar al lugar, y también investigadores que de manera fortuita, como Roberto Arancibia, se encontraban en La Serena y también de manera indirecta supieron de que hubo un movimiento militar durante ese fin de semana largo. Esto cayó un día miércoles durante el fin de semana largo, porque el 12 de octubre era feriado el día lunes. Hubo un movimiento de personal militar, pero por una razón absolutamente fortuita o que no tenía relación con este incidente. Entonces se juntó una serie de relatos que hoy día hacen de esta historia algo muy atractivo, muy propio de lo que es la ufología y, por supuesto, sin solución. Es decir, sin una versión definitiva o una conclusión para un caso que podríamos llamar incluso hasta emblemático a nivel chileno. Estos 25 años, yo creo, son importantes como para hacer memoria y empezar de a poco a desentrañar algún otro relato, alguna historia que esté pendiente. Sin embargo, es difícil que podamos tener una conclusión, como gran parte de los reportes que tienen relación con ovnis y sobre todo con estrellamiento de ovnis, supuestamente. Espero, de todas maneras, que tengan un programa muy entretenido, con un sano y entretenido debate, pero que claramente nos va a dejar aún con más dudas, porque es muy difícil que hoy día podamos obtener algo que concluya o que nos permita cerrar definitivamente un caso que ya quedó en lo que es el pensamiento colectivo ufológico como uno de los grandes misterios, uno de los grandes incidentes que ocurren en nuestro país. Sin lugar a dudas, el año 98 es un año especial, un año donde hay otro también incidentes que van de la mano y que reflejan de que Chile es un país que tiene una casuística muy rica, ajeno al condimento, ajeno a la mitología o la leyenda contemporánea que se vaya construyendo, ajeno a los relatos. Estos reportes, sin lugar a dudas, marcan lo que significa nuestra historia ufológica. Por algo todavía se siguen publicando
libros, textos o algunos artículos de investigación en respecto a este caso. Paihuano, 1998, sin lugar a dudas, es uno de los reportes más contundentes donde hay una cantidad infinita de información y que no podemos llegar a tener una respuesta definitiva. Espero que estén muy bien y en una próxima oportunidad espero también poder acompañarlos. Muchas gracias por la invitación, un gran saludo a Cristian y a toda la gente que lo acompaña en La Voz del Norte. Ahí estaba Rodrigo Bravo, como siempre, interesantísimo siempre sus comentarios. Agradecerle, por supuesto, a Rodrigo, que hoy día tenían un encuentro también, así que por eso no pudo estar en vivo acompañándonos, pero se tomó el tiempo también de enviarnos su opinión, porque este programa es bien interesante, porque va a quedar registrado, va a quedar guardado en YouTube, así que todo el mundo va a ver lo que dijeron todos estos investigadores cuando se cumplieron los 25 años de este emblemático caso Paihuano. Roy, algo quería decir con respecto al tema. Te vi que tenías ganas de comentar algo. Sí. Bueno, es una reflexión que tiene que ver con el paso de los años, estimados amigos. Han pasado muchos años desde que nosotros nos empezamos a interesar en este asunto. Y a lo largo de mi vida me ha tocado conversar con mucha gente, no porque específicamente haya estado investigando OVNIs, sino que por cosas de mi desarrollo profesional me ha tocado ver gente, conocer gente, han pasado muchos años, y cada vez es más frecuente que la gente quiera compartir experiencias que ha tenido. Entonces, junto con los eventos que hemos visto recientemente de divulgación de información, de ¿no es cierto?, el Congreso norteamericano interesado en el tema seriamente, después de estos años, me hace reflexionar de que este fenómeno, más que ser un asunto anecdótico, es un asunto que está ocurriendo permanentemente. El caso de Paihuano, por ejemplo, ¿cuántos otros casos no documentados que ocurrieron en sectores con menos densidad poblacional? Me ha tocado recorrer mucho el norte con motivo de mi trabajo me he topado con historias muy similares, pero donde hay muy pocos testigos, un par de pirquineros que acampaban en la mitad del desierto, por ejemplo, cerca de su zona de trabajo, cosas por el estilo. Entonces, creo que es un fenómeno bastante más frecuente. El principal comentario que he escuchado acerca de este asunto de los estrellamientos es la clásica, ¿no es cierto?, desafío intelectual, que si pueden viajar no sé desde a dónde y tener todos estos controles sobre la física, fuentes de energía especiales, ¿cómo es que estas cosas se estrellan? Honestamente no puedo responder esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que la cantidad de avistamientos y de actividad que hay es bastante significativa. No sé si ustedes siempre están pendientes del tema, pero hay gente que está llevando control y base de datos últimamente como hobby, y la cantidad de eventos, digamos, registrados es súper alta. Es tan alta que mucha gente, que hay más avistamientos que no sé, avistamientos de ovnis que, por ejemplo, vio un avión de combate. Eso es curiosísimo. Sí. Entonces, da para reflexionar y para darnos cuenta que este tema está más vigente que nunca. Y ha salido de la oscuridad, digamos, del asunto de la ridiculización. Esta gente extraña, ¿no es cierto?, que se dedica a investigar este asunto, a hacer algo como una observación que tiene los méritos como para ponerle interés y que es relevante. Eso es lo que quería comentar. Paihuano es un ejemplo, pero ¿cuántos otros casos podemos tener en Chile y en otros países que por circunstancia nunca nos hemos enterado que ocurrieron? Sí, sin duda. Es interesantísimo los aspectos que engloba este caso Paihuano, y que nos ha permitido, digamos, poder adentrarnos en otros casos, investigar, meternos más en algunos otros sucesos que han ocurrido en otros países del mundo, tratar de buscar comparaciones también. Ustedes saben que la ufología es mucho de comparación también, mucho de ir comparando casos, la omnología comparada, que le gustaba hablar mucho a nuestro amigo Jorge Anfrun, a quien recordamos también en este a Carlos Muñoz también, que fueron los grandes
precursores, digamos, de lo que es la ufología nacional, a quienes fueron nuestros, de alguna forma, nuestros creadores, ¿eh? Bien o mal, pero de alguna forma nos crearon en esto de la, nos metieron en esto de la ufología, y ellos llevan hartos años ya cuando nosotros partimos, y bueno, aquí seguimos. Oye, Jaime, ¿querías decir algo? Sí, es que me vino a la mente algo respecto a lo que estaba comentando Roy. Y a propósito que hoy día hay un paro de controladores que está dejando las cosas a nivel nacional e internacional. Sí. Yo estoy tratando de seguir un caso y que se viene a lo que dice Roy respecto a los muchos incidentes que en muchos casos se pierden. Estoy tratando de ubicar, porque hace mucho tiempo atrás yo tuve, a raíz de la relación de amistad que tenía con nuestro querido amigo Patricio Borlone, el controlador aéreo que falleció hace poco tiempo y escribió un par de libros, o sea, muchos más, pero un par de libros en que tocaba el tema de los ovnis. Así es. Yo conocí a través de él, por las redes sociales, a un controlador de tránsito aéreo que fue alumno de él. No recuerdo el nombre ahora, y eso estoy tratando de ubicar hace mucho tiempo, y él me contaba que en una jornada de trabajo de él, que le tocaba, muchas veces le tocaba instruir a algunos militares en algunas bases sobre lo que es el control de tránsito aéreo, se topó, él era reacio a la creencia en el fenómeno, pero dice que se topó en una base militar mientras realizaba un entrenamiento sobre control de tránsito aéreo a los militares con un objeto que descendió en una base acá en no sé si fue en Santiago, no lo tengo claro, y lamentablemente perdí ese contacto, y él me decía, mira, yo soy escéptico, pero tuve esta experiencia que no te puedo hablar, porque él hablaba que lo que pasa es que los controladores de tránsito aéreo son muy, muy cerrados y obedecen muchos esquemas. Entonces me decía, yo no puedo hablar de este caso porque ocurrió en una base militar. Entonces, que justo cuando está realizando un entrenamiento sobre el tema, aparezca un objeto. Y obviamente un controlador aéreo sabe que no se trata de una piedra, que brilla. Exacto. Sí, de todas maneras. Casos como ese y como lo que menciona Roy, si uno se da el tiempo de investigar un poquito, va encontrando. Sí, hoy día mucho más, creo que estos controladores o pilotos también tienen mucha más libertad y se sienten un poco más respaldados con todo esto que está pasando a nivel internacional con respecto al fenómeno. Claro. Que hoy día la NASA tenga una comisión que investigue el fenómeno, que el Pentágono tenga una comisión, que se haya hablado del tema en el Congreso de Estados Unidos, que se haya hablado en el Congreso de México, que ahí también aparecen varios testimonios interesantes, ¿eh?, de controladores de tránsito aéreo que hablan del fenómeno en el Congreso mexicano. Entonces creo que con eso se sienten un poco más respaldados a la hora de entregar el testimonio. No así lo que en la década del 70, cuando este tema era casi una locura. Piensa tú que el organismo más arcaico sobre este tema en Estados Unidos era la NASA, y no solamente creó un comité hace tiempo atrás, sino que hace, no sé, una o dos semanas atrás, dio un nuevo informe y mencionó que el fenómeno era real, pero que ellos tampoco sabían lo que era. Entonces ya se están abriendo esas puertas, digamos, a investigar el tema, y es re poca la gente que, yo creo que la gente más desinformada es la que sigue hablando de marcianos verdes, cosas por el estilo, pero es porque obviamente no tienen antecedentes sobre el tema y recurren a estas muletillas del marciano, de la nave de Marte, porque no saben obviamente qué se está haciendo o qué se está investigando a nivel global, o sea, que el Congreso de Estados Unidos se dé tiempo para analizar este tema, que los pilotos estén hablando, que en medios tan importantes como el Washington Post o el New York Times se publiquen notas sobre este tema, es algo que da que pensar y que desde hace algunos años atrás, estamos hablando del 2017, cuando empezó esta nueva apertura en Estados Unidos, se han comenzado incluso a liberar las grabaciones de los pilotos, los mismos testimonios, y lo que pasó también en México, que más allá de la anécdota de Maussan, hubo muchos incidentes de controladores y de pilotos que fueron dignos de destacar, que era básicamente la intención de esa audiencia.
Así es. Oye, llevamos ya 1:20 ya de transmisión, pero vamos a apurar un poco porque tenemos muchos otros testimonios de otros amigos que quisieron ser parte de estos 25 años. Hablamos de Rodrigo Ugarte. Rodrigo Ugarte era periodista de Canal 13. Fue uno de los primeros periodistas que llegó a la zona a investigar el caso Paihuano. En su momento trabajaba en Canal 13, hoy día es periodista de Mega. Pero él quiso ser parte, digamos, de esta jornada. Así que nos mandó un testimonio que yo creo que tiene un pequeño error en la fecha, pero es súper interesante el testimonio que le entrega desde la mirada de los periodistas con respecto a lo que fue el incidente de Paihuano. Así que escuchemos a Rodrigo Ugarte, a quien le agradecemos, por supuesto, que nos haya mandado este testimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Ugarte, periodista hoy de Mega Noticias, pero hace 25 años estaba trabajando en Canal 13. Recuerdo la tarde de la mañana del 10 de octubre cuando me llama un grupo de ufólogos para contarme que la tarde anterior gente de Paihuano había visto caer un objeto metálico en el Cerro Las Moyacas, lo que había producido un cierto zumbido y que había concluido con un corte de luz en el poblado, y que a esa hora ya había militares en la zona acordonando los alrededores para subir a este cerro a buscar lo que parecían eran restos metálicos que se veían desde la explanada de Paihuano hacia el cerro Las Moyacas. Esa información, por supuesto, produjo bastante revuelo en Canal 13, me acuerdo. Y ese mismo día mis jefes me dijeron, toma el primer vuelo que salga a La Serena, arrienda una avioneta en el aeropuerto y sobrevuela primero la zona para ver si se ve algo desde el cielo, y luego ándate a Paihuano y trata de subir al cerro junto con los soldados, con los carabineros, porque no teníamos claro quién estaba dirigiendo las maniobras de este supuesto rescate de los objetos metálicos que estaban en el cerro. Bueno, recuerdo que llegamos a La Serena, era una tarde nublada, había nubosidad baja. Arrendamos una avioneta en el aeropuerto de La Florida, en La Serena, pero el piloto nos advirtió que era muy difícil sobrevolar el Valle Elqui porque la nubosidad estaba muy baja y era peligroso. Igual partimos hacia el cerro volando a baja altura, y cuando llegamos al valle alcanzamos a dar una vuelta sobre lo que era el cerro Las Moyacas, y había una nubosidad muy baja que en un momento succiona el avión y nos da un fuerte golpe a todos los que íbamos adentro, y el piloto decide volver a La Serena porque era muy peligroso seguir sobrevolando la zona. Recuerdo que llegamos ya con luz de noche a Paihuano, dejamos arrendados unos caballos y a primera hora del día siguiente, o sea, ya estamos hablando del 11 de octubre, junto a carabineros subimos el cerro. Demoramos 4 horas en subir el cerro. Íbamos en una comitiva que eran alrededor de 3 arrieros, 4 funcionarios de carabineros y 5 miembros de la prensa. 2 de Canal 3, de Canal 13, que éramos nosotros, y 2 de Megavisión, que era el canal que en ese momento estaba haciendo competencia con nosotros. Subimos al cerro, recuerdo, hasta un punto donde carabineros estimó que la gente decía ver estos objetos metálicos. Desde ahí se hizo el lanzamiento de una bengala para que el personal de carabineros que estaba bajo el pueblo nos dijera si ese era el punto específico donde la gente decía ver estos reflejos metálicos. Y efectivamente carabineros dice sí, esa es más o menos la zona, y lo único que había ahí, más o menos, que pudiera estar dando un reflejo era una piedra muy lisa que había en el cerro. Sin demedro de eso, continuamos hasta el tope del cerro, hasta lo alto del cerro, viendo si había algún vestigio de algo, y la verdad es que no encontramos nada. Huellas de personas, de animales, de vehículos, de aterrizajes de helicópteros, nada. No había ningún registro de alguna actividad anómala en el cerro. Estamos hablando ya que habían transcurrido prácticamente 2 días desde el suceso. Decidimos bajar, que fueron otras 4 horas a caballo, y entrevistamos gente en el pueblo y toda la gente decía lo mismo, que ellos sí habían visto un objeto volador que se había estrellado en el cerro, que se había partido como en 2,
y que una parte de esto había quedado dando la cara hacia Paihuano. Sacamos testimonio del alcalde de la época, testimonio de lugareños, y la verdad es que nosotros como grupo periodístico no logramos observar nada extraño en el Cerro Las Moyacas, nada que nos diera indicio de que algo hubiera ocurrido un par de días antes. No había la huella de un impacto, no había zonas quemadas, no había deslizamiento de piedras, no habían, como les digo, huellas o algún otro vestigio que nos hiciera ver que en ese lugar había ocurrido algo extraño, lo que se contrapone totalmente a los testimonios de la gente que dice haber visto caer un objeto. Nosotros como periodistas no podemos dudar del testimonio de la gente, sobre todo cuando hay mucha gente que dice haber visto lo mismo. Lo que nos llama la atención es que en el cerro no hayamos encontrado nada, pero absolutamente nada que nos dé una señal de que algo ahí había ocurrido. Luego de eso se empezaron a conjeturar muchas otras historias, que efectivamente nos habíamos equivocado de cerro, que el objeto había caído por el lado posterior, que no se veía, que la noche anterior habían venido helicópteros y camiones militares a retirar todo vestigio. Pero como les digo, nosotros no encontramos ni una huella que diera cuenta de un movimiento. Eso es lo que les puedo contar del suceso ya que lleva 25 años en el anecdotario ufológico chileno. Buenas tardes. Ahora sí, interesante poder escuchar a Rodrigo Ugarte, como lo diga, es una mirada desde el periodismo, una mirada mucho, desde mucho los medios detalle, de comunicación. Mucho detalle sí. Recuerda. Sí, harto detalle se recuerda con respecto al sobrevuelo, con respecto al testimonio. Es súper interesante eso del testimonio, de los testimonios de las personas, porque muchos colegas tuvieron la posibilidad de venir a la zona y poder entrevistar a las personas que vieron este suceso. Así que interesantísimo el testimonio de Rodrigo Ugarte. Oye, disculpen si no lo voy a hablar tanto, pero quiero tratar de incorporar todo el material que tenemos, porque todavía nos quedan algunas cositas. Yo había hablado del tema de la Hermandad, que es un programa que también se hizo, que es un poco más contemporáneo, pero que también da cuenta, digamos, de los testimonios de muchas personas que, si ustedes se fijan, se repiten. Vamos a escuchar un poquito de este programa, porque es bien interesante, porque salen varias cosas que llaman la atención, pero fíjense en un detalle. Algunos de las personas, especialmente mujeres, que aparecen hablando en este video, en este programa La Hermandad, que lo hizo en su momento Chilevisión, conducido por Carlos Alberto López, se repiten de los testimonios que vimos al principio. Así que escuchémoslo. Místico. Cuenta con los cielos más limpios de todo el planeta, lo cual hace posible la observación de fenómenos anómalos. Pero hay algo que muy pocos conocen. El año 1998, un ovni se estrelló en uno de estos cerros. Nos internamos en la tierra de Gabriela Mistral, del Pisco y también de los ovnis, un pueblo que atesora este suceso, del que nunca tuvieron una información oficial. Fue en este cerro de aquí, de la Moyacá. Fue una cosa plateada como un pañuelo, en realidad. Tenía así como, igual que el movimiento de un pañuelo, así, plateado. Y de repente se estrelló. Todos en Paihuano recuerdan ese 7 de octubre de 1998. Empecé a sentir un ruido muy fuerte. Pero yo lo sentí de allá, que venía del chañal de la quebrada. Y venía rotumbo. Y después, una cosa brillosa. No. Y cayó allá, en el cerro Sanchuqui. Y todo brilloso, que al mirarlo, uno casi no lo podía mirar. Esta profesora vio caer el extraño objeto frente a sus ojos. Y de repente miré hacia el cerro y vi algo brillante y como color anaranjado. Que iba cayendo hacia el cerro y una cosa plateada. Después salió como vapor. Para mí, un nombre.
Muchos quisieron ir, pero Carabinero subió primero, así que no hay que allá. Y ya ligerito, Carabinero habló para abajo, llegaron los helicópteros y recogieron lo que había caído ahí y se lo llevaron. El mito más raro que escuché de un sacerdote que dice haber arribado a donde está el objeto y haber visto unos cuerpos también, pero eso ya para mí eso es leyenda, casi leyenda urbana. Leyenda urbana. Interesante, interesante. Viste que hay mucho antecedente que todavía está en el aire, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Pero es interesante poder ver a estas personas. Había la primera señora que aparece había entregado su testimonio en el año 98 y posteriormente también en otro reportaje, incluso entiendo que el de la red también aparece la misma señora, que es la que ha entregado el testimonio constantemente y en esto se suma la profesora que también dice haber visto caer el objeto. Mira, voy a poner ahora el... No sé, Carlos, ¿me quiere decir algo? Te leo rápidamente dos comentarios, sí. Si me das un segundo. Sí, por supuesto. Hay varios comentarios en el chat, yo voy copio y pego a un par. Osvaldo Greco, con respecto al tema de los drones que se mencionó en algún momento. En 1998 los drones militares eran muy raros y costosos. Chile no era zona de conflicto y es insano probar ese equipo en el extremo de Sudamérica y un dron militar no se pinta de plateado nunca, o gris o camuflaje. Carlos Grillo dice, ¿no intentaron ir con detectores de metales al lugar? Quizás es posible que encuentren algún pedazo de restos. Y finalmente el Chelo de Chile dice, lo mejor que he visto sobre el tema OVNI en mucho tiempo. Felicitaciones, nos felicita por el programa de hoy. Muchas gracias, Carlos. Voy a poner el testimonio de justamente de Carlos Alberto López, que fue el periodista que ha viajado en varias oportunidades a Paihuano a entrevistar a varios testigos. Y de hecho, él entrevistó a esta profesora. Así vamos a escuchar un poco lo que dice también Carlos Alberto López y nos queda todavía pendiente el testimonio de Rodrigo Fonsalía, por ejemplo, y de Marcelo Moya, que también nos entregaron su testimonio. Escuchemos a Carlos Alberto López. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Soy el periodista Carlos Alberto López y aprovecho esta oportunidad para enviar un afectuosísimo saludo a cada uno de ustedes y sumarme a este recuerdo tan especial de esta fecha que a todos los que nos gusta investigar las cosas que se alejan un poco de lo que podríamos denominar racional están presentes en nuestro día a día. El denominado Roswell chileno. Me tocó reportearlo no cuando había sucedido, sino que bastantes años después. Y la verdad que lo que sorprende es que muchas de las personas que fueron testigos presenciales de esta situación, vale decir algunos pobladores, me recuerdo incluso de una profesora del colegio que queda justo frente al Cerro Las Moyacas, manejan antecedentes que son coincidentes, lo que da cuenta que lo que ocurrió allí fue certero. Lo que ocurrió ahí no es una mentira acordada por todas las personas. Es algo que realmente sucedió. Algo extraño se estrelló contra el Cerro Las Moyacas. Algo extraño comenzó después a reflejar con estos cristales rotos, prácticamente como que fuese un espejo. Y algo extraño fue lo que se lo llevó. En ese entonces, Chile contaba nada menos que con un solo de estos helicópteros modelo Black Hawk con sus alas artilladas, y según comentan los testigos, dos o tres de esas aeronaves de esas mismas características fueron los que llegaron, aterrizaron en el cerro que había sido previamente cercado y se llevaron lo que allí existió. El propio alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, ha dicho en más de alguna oportunidad, todos vimos, pero nadie sabe finalmente qué fue lo que sucedió. En Roswell, en el otro extremo del planeta, ocurrió algo que fue creado por el hombre, una historia, comillas, inventada. Lo que ocurrió acá en el Cerro Las Moyacas de Paihuano fue toda una realidad y yo creo que amerita que sea más conocida, no solamente por los chilenos, sino también por el mundo entero. Así que un abrazo para todos ustedes en este recuerdo de este hito para la ufología chilena, latinoamericana y del mundo, como es el denominado Roswell chileno. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Ahí está Carlos Alberto López. Ha hecho varios reportajes con respecto al tema. En
Yo no pude encontrar el. De hecho, encontré el reportaje que hizo para el programa de la mañana de Mega, pero este es de la hermandad. Así que, bien, agradecerle a Carlos Alberto por el testimonio. Jaime. ¿Sabes lo que me llama la atención y que yo siempre he encontrado extraño y que aquí lo menciona un poco Carlos? Es que todos llegaron al segundo día y lo que puede haber pasado y puede haber quedado ahí es entre el primero y el segundo, porque el primero recordemos que fue en la tarde, o sea, no estamos hablando de un incidente que ocurre en la madrugada. Entonces, entre el primero y el comienzo del segundo día, ahí puede haber pasado el retiro de este objeto, y no es que esté aventurando, pero hay mucha gente que no tiene nada que perder, mucho que arriesgar, como la profesora, que hablan de un objeto que ellos vieron y el zumbido del objeto en el trayecto hacia el cerro. Sí. Entonces, eso no es una piedra. No estoy diciendo que sea una nave, no estoy diciendo que sea algo extraterrestre, pero algo distinto a la versión oficial es lo que cayó en ese cerro. Así es. Así es. Oye, no, interesantísimo. Y bueno, y también menciona el tema de los helicópteros que estaban disponibles, digamos, en nuestro país en esos años. Y también el tema de los drones. Recordemos que los drones, como decía ahí uno de los comentarios en Demonio, los drones de esos años no eran los mismos que los que vemos hoy día, que los que tenemos muchos de nosotros, digamos, hemos visto, digamos, Jaime también en su momento también ha tenido drones y no son los mismos, digamos, drones gigantescos. Los drones militares son pequeños aviones, digamos. Exacto. Entonces, hay que tener en cuenta eso también cuando se habla de la posibilidad de que hayan sido drones. Yo lo mencionaba más de una oportunidad, y yo cuando estaba investigando este tema, también me preocupé de preguntarle a la Dirección General de Náutica, a la DGAC, si es que ellos tenían algún permiso o algún reporte de o habían dado la autorización para que un dron o una aeronave pequeña haya sobrevolado el interior del Valle del Elqui. Y de acuerdo a lo que me comentaron, desde la Dirección General de Náutica, la DGAC, no hay ningún tipo de registro. O sea, no hay una autorización por parte de la DGAC para que un dron o una aeronave pequeña, en este caso, sobrevolara el Valle del Elqui. Considerando que esa entidad es la que domina el espacio aéreo. O sea, si ellos no lo saben, no hay ninguna otra entidad que lo pueda saber. Consulta respecto a eso mismo. La Dirección General de Aeronáutica tiene que recibir incluso reportes, por ejemplo, de organismos militares que estén haciendo entrenamiento en la zona para poder volar. Exacto. Por lo que a mí me dijeron en esa oportunidad, hasta cuando se utiliza el espacio aéreo por parte de la operación UNITAS, ellos son informados también de las operaciones aéreas. Por lo cual, si es que fue eso, debiera haber un registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso. Quiero pasar a que escuchemos el testimonio de Marcelo Moya, porque también nos quiso ser parte, digamos, de este directo. Ya nos queda poquito. Marcelo Moya es el coautor del libro Ómnibus de Chile, junto a Rodrigo Bravo y Rodrigo Fonsalía. Sí. Así que aquí lo tenemos para que ustedes puedan también conocer su opinión con respecto a este caso paiwano. Escuchemos a Marcelo Moya. Hola amigo Cristian, espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo para ti y todas tus amigas y amigos seguidores de este gran programa. Bueno, este siguiente video tiene por finalidad comentar acerca de lo que fue el incidente paiwano, el denominado, entre comillas, Roswell chileno. A propósito que este día 9 de octubre se celebran 25 años de este incidente. Hecho que obviamente no ha estado exento de polémicas, ya que por un lado se cree que cayó algo fuera de este mundo y por otro se cree que es tecnología creada
por la mano del hombre. Yo creo que estas conversaciones van a seguir por bastante tiempo hasta que quizás no tengamos un informe o algunos informes en los cuales podamos entender qué sucedió aquel día. Sabemos que cuando están involucrados estamentos militares o de seguridad, muchas veces cuesta encontrar el dato o los datos que nos puedan dar a luz y entender qué sucedió aquel día. Por un lado, lo positivo es que se pone en el tapete de la discusión este tipo de incidentes. Si me apuran, yo creo que un gran porcentaje tiene explicaciones convencionales. Así que eso, amigo mío, espero estar en alguno de tus programas para poder comentar y ahondar en este caso y en otros hechos también. Así que un fuerte abrazo y se cuida. Chao, chao. Ahí está, Marcelo Moya, entregándonos también su testimonio con respecto a este incidente. Claro, él lo dice. Por una parte están los que creen que son una nave de origen extraterrestre quizá, y los otros que creen que se trató de algo más terrenal. Ahí esa es la disyuntiva, esa es la por donde se inclinan, digamos, las personas que hemos escuchado y los que vemos en el chat también con respecto a al origen de este suceso. Nos queda un testimonio más y después les voy a pedir una opinión general a cada uno de ustedes porque ya nos quedan poquitos minutos. Creo que ha sido harto material. Yo no pensé que íbamos a estar tanto tiempo, digamos, compartiendo, pero creo que es valioso que a los 25 años creo que ameritaba que todos los investigadores, al menos los más conocidos de nuestro país, también pudieran ser parte y estar presentes. Nos queda un testimonio más que es de nada menos que de Rodrigo Fuensalía, que también se tomó el tiempo, digamos, de compartir su opinión y la vamos a poner ahora para que ustedes también conozcan qué es lo que opina Rodrigo Fuensalía con respecto al llamado caso Paihuano. Diría que el caso Paihuano es el primer caso en Chile que reviste tantos componentes a lo más archivos X. Pienso que hubo una acción por parte de las autoridades que ayudó a que se montaran mitos e interpretaciones, sobre todo en torno a algo que todavía no se sabe qué se trata, ¿no? Se dice que es un cuerpo que cayó sobre el Cerro de las Moyacas, se partió en dos, tenía forma de una especie de alta metalizado, y que después que estuvo a vista y paciencia prácticamente mediodía y después desapareció, supuestamente llevado por autoridades. Bueno, el caso es muy interesante desde el punto de vista sociológico porque implica el impacto que tiene la idea de los crashes ovni, las caídas de estos objetos y todas las operaciones de cubrimiento, que lo más probable es que se trate de un dron norteamericano, pero el contexto como se da ayuda a generar mucha leyenda y una dinámica, ¿no?, de alimentar ahí una mitología tecnológica contemporánea. Ahí está el testimonio de Rodrigo Fuensalía. Parece que estaba en el supermercado, Rodrigo, ¿no? Se escuchaba como bulla de supermercado. Sí, está adentro de la nave. Sí. Interesante escuchar también la opinión de Rodrigo, quien ha estado también acá en la zona en su momento, fue parte de alguna de las experiencias, de algunas de estos encuentros que hemos desarrollado acá en La Serena, así que agradecemos por supuesto el testimonio de Rodrigo. Y así, bueno, agradecer a todos los que estuvieron, los que fueron parte, digamos, de este directo. Voy a poner algunos de los comentarios, después vamos a pasar por última vez por el chat de demonios también para que nos cuente un poco qué ha pasado por allá. Hay algunas preguntas también, algunas preguntas sobre si se hicieron análisis de muestras del terreno. Desconocemos si en su momento se hicieron algo, hasta el día de hoy entiendo que no. Buenas noches, saludos desde Antofagasta, zona caliente ufológica de Chile, Odisea del Misterio, mira qué bien, nuestro amigo Odisea del Misterio. Interesantísimo.
Saludos también, bueno, hay varios saludos, Máximo Riquelme también, voy a ir poniéndolo acá por alguno, no, ese no. Hola Carlos, Máximo, eso se refiere, me imagino, a Carlos Yuchuk o a Carlos Alberto López, no sé a cuál de los dos. Saludos también. Bueno, hay varios ahí, vamos a hacer una pasada última, digamos, al chat. Bueno, ahora sí les voy a pedir que quizás nos puedan entregar en estos minutitos que nos quedan, que son poquitos ya, que nos puedan entregar alguna opinión con respecto ya a este cierre. No con respecto a lo que opinas del suceso en sí, sino que qué es lo que podría venir en torno al caso Paihuano, y en general quizás extenderse un poquito más a lo que se ve con respecto a la apertura del fenómeno OVNI, a modo de cierre, digamos, de esta jornada que ya estamos ya llegando a las 2 horas y que nos quedan unos minutitos para finalizar. No sé quién quiere partir. Lamentablemente nuestro amigo César Uribe, que era quien estaba pendiente, digamos, de que se conectara, debe haber tenido algún problema de tiempo, quizás. Me había dicho que quizás no alcanzaba a llegar a la hora. César Uribe es el carabinero que fue uno de los que subió, digamos, al Cerro Las Moyacas y que lamentablemente fue uno de los que constató, digamos, la muerte de uno de los caballos que subieron con él, y bueno, y tiene un testimonio bien interesante. Yo se lo he escuchado varias veces, he conversado con él, pero lamentablemente no pudo estar presente en esta oportunidad. Quizás más adelante quizás puedo hablar con él para ver si podemos tener algún testimonio al respecto grabado, que era la idea en esta oportunidad. Ojalá podamos tener esa oportunidad. No sé quién quiere partir. Roy va a partir. Roy levantó la mano como... tienes que abrir el micrófono. Sí. Ahí sí, levantando la mano. Bueno, lo que quisiera comentar para concluir, todas las personas que nos hemos metido un poco en este tema de la ufología somos personas curiosas, que nos llama la atención, que observamos lo que pasa alrededor nuestro. Hace muchos años atrás, ya casi, no sé, 25, 26, 30 años, Cristian, no sé cuántos años han pasado, nos empezamos a meter en este asunto, y lo que yo he podido ver y mi reflexión es que esto siempre ha estado ocurriendo. Encontramos material que da cuenta de que estas cosas se investigaban y se registraban hace muchos años, incluso en la embajada de Estados Unidos en Chile. Se acordarán cuando la famosa publicación esa que Omnivisión presiona al gobierno de Estados Unidos, que sí, en el fondo fue en un ejercicio de buscar documentos, encontramos testimonios de informes con un formato establecido, con una serie de protocolos de reporte que se estaban efectuando en los años 70 desde la embajada de Estados Unidos, los agregados aéreos. Entonces, la verdad es que esta historia de que nunca se ha investigado, que se ha investigado solamente en el contexto del Blue Book y un par de ejercicios, digamos, históricos, yo creo que es mentira, que se ha estado investigando constantemente. Esto es un fenómeno permanente, que la gente común y corriente no lo ha observado, o si lo ha observado, ha pasado la anécdota como algo secundario, y que hoy día, debido a la cobertura de las comunicaciones globales que hay sobre el asunto, las personas están más abiertas a darse cuenta de que son testigos de fenómenos que están ocurriendo. ¿Qué clase de fenómeno es? ¿Cuál es su origen? No tengo la respuesta, pero lo que está claro es que está ocurriendo, sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Tenemos hoy día videos de instrumentos, ¿no es cierto?, de los aviones de combate, cosas que son irrefutables. O sea, ¿para qué nos vamos a estar, ¿no es cierto?, quedando cortos en esa asimilación. 100G, por ejemplo, experimentados por un vehículo y cuyo testimonio está registrado en radares y en cámaras infrarrojas, los sistemas de armas de los aviones, ni siquiera, no estamos hablando de cámara de televisión, sistemas de armas que tienen que tener la precisión para mandar un misil, ¿no es cierto?, o para apuntar un misil con infrarrojo, con láser, con el sistema que sea. Entonces esto es un fenómeno real. Eso estamos todo ya, esa es mi opinión, es un fenómeno absolutamente real, que los curiosos partieron observando años atrás y que hoy día es de tal magnitud que las autoridades y los países no se pueden desentender, porque simplemente la casuística los supera. ¿Qué es lo que nos va a mostrar esto en el futuro? No tengo la menor idea. Estoy abierto a ver qué pasa, pero me da la sensación
de que el tiempo nos ha dado la razón a todas las personas que hemos sido curiosos. Eso es lo que quiero comentar hoy día y agradecer la audiencia y agradecerle a todos ustedes la posibilidad de haber participado en tantas experiencias tan entretenidas, tan interesantes, tan profundas, digamos, alrededor de este fenómeno que no deja de sorprendernos ni siquiera a los que hemos estado observándolo durante tantos años. Gracias, Roy. Interesantísimo tu reflexión con respecto a lo que ha sido este fenómeno y lo que podría ser en el futuro a partir de todas las señales que hemos visto en los últimos años. Creo que son señales que quizás las personas que no están muy incorporadas en lo que es la investigación del fenómeno, quizás no aprecian esas señales. Pero quienes sí hemos estado, hemos visto cómo constantemente se nos ha comenzado a dar algunas señales en diferentes ámbitos vinculados con no solamente con los organismos internacionales, sino que también a nivel local. Así que gracias, Roy, por estar ahí y ser parte de estos 25 años. Antes de darle paso a Jaime Tamayo, quiero agradecer los comentarios también de Rodrigo Iter, que es un músico profesional y que además se ha dedicado harto tiempo a lo que es la investigación del caso Paihuano. Mañana tienen ellos un encuentro justamente en Paihuano, así que a las 10 de la mañana, entiendo. Así que agradecerle los comentarios también que nos hizo por interno sobre algunos datos de esta caída de este objeto. Así que gracias, Rodrigo, por los comentarios y desearle suerte en la jornada de mañana. Antes de ir a... ahora sí, ya, Jaime. Jaime Tamayo. Sí, mira, hay dos cosas que para mí son bien importantes respecto a este tema. Primero, que hay que considerar que el año 1998, cuando nosotros investigamos este caso y antes del caso Paihuano, otros incidentes, la globalización del tema era mucho menor a lo que es ahora. Hoy en día tú haces clic y te encuentras con todo el material que nosotros no vimos en los 20 años que llevábamos investigando en aquella época. Entonces, no era muy fácil investigar el tema. La gente era, entre comillas, un poco reacia también a hablar de esto. Hoy en día ya está más globalizado, entonces cuesta mucho menos conseguir los testimonios porque la gente ya está inmersa en lo que es el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Y lo otro es precisamente un comentario que yo hice en mis redes sociales hace algunos días, publicando una carta que fue la respuesta que se le dio a Jorge Amfons y Carlos Muñoz, que fueron los precursores luego de finalizado el primer simposio internacional del fenómeno OVNI, por allá por el año 99, si no me equivoco, y se entregó una carta a La Moneda para que el gobierno entregara información sobre el tema de los OVNI, y en esa respuesta fue que se derivó al reciente formado Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Que es básicamente un pimponeo, porque lo que se está buscando en Chile, y es lo que tú comentabas un poco, Cristian, es lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 1992 en España, cuando se desclasificaron los documentos de lo que es nuestro símil de Fuerza Aérea. Lo ocurrió en España, y que incluso Juan José Benítez sacó un libro, Materia Reservada, al respecto, y se mostró cómo que el ejército del aire. El ejército del aire y los militares españoles abrieron la documentación que tenían sobre el tema de los ovnis allá en Europa. En Sudamérica eso ha ocurrido recientemente en países como Ecuador, en Perú. Está también la iniciativa de los amigos de Uruguay. Y en Chile nosotros, pese a que muchos investigadores niegan la existencia de documentación oficial, yo creo que sí, existe documentación oficial guardada mucho antes de la creación del CEFA. No estoy diciendo que hay una competencia entre lo que es lo que fue el CEFA o la sección, como se llama ahora, de lo que son los incidentes anteriores, pero nosotros tenemos conocimiento de casos
de pilotos. Tú en alguno de tus libros has sacado aquellos casos de pilotos que han tenido encuentros con objetos voladores no identificados. Sí. Falta ese impulso que se está dando a nivel global, como en Estados Unidos, como lo que está haciendo el Congreso americano para lograr la desclasificación de información respecto a los pilotos, o lo que están haciendo los pilotos de la Marina norteamericana en entregar información respecto al tema. Falta eso acá en Chile, ese reconocimiento que, independiente que el reconocimiento a la existencia del fenómeno OVNI ya es real, falta ese impulso de las autoridades chilenas, que yo encuentro que han estado completamente ausentes de la opinión como gobierno respecto a este tema. Y creo que ese sería como el próximo paso. Y en cuanto al caso paiguano, es básicamente lo que te reiteraba desde un comienzo. Yo creo que hay mucho más por investigar y que esa es la labor de los investigadores locales, que son los que finalmente yo creo van a llegar a la conclusión final de lo que es este famoso incidente paiguano. Sin duda, sin duda. Bueno, agradecer por supuesto a todos los que fueron parte a través de sus videos, a Rodrigo Ugarte, a Juan Andrés Alfate, a Rodrigo Bravo, a don Marcos Gallardo, un testimonio muy interesante el de don Marcos Gallardo, Carlos Alberto López, por supuesto, Rodrigo Fuensalía y Marcelo Moya, que fueron todos los que estuvimos aquí en este directo en 25 años. Carlos Yurchuk, como siempre, un placer poder hacer estos directos en conjunto con Demonio. Me imagino que hay muchos comentarios, muchos saludos y agradecemos, por supuesto, a todos los que han estado presentes y que han estado constantemente en el chat opinando. Te leo dos comentarios para cerrar. Quiromantes dice, si se desclasifica, saldrá todo con tachones, todo así, en negro, con tinta negra arriba. José Miguel Saba dice, una consulta, ¿es el único caso UFO caído en Chile? Excelente programa. También David Soufflé, que es un ex militar chileno que cada tanto está en Demonios colaborando, decía que en su época militar siempre estaba el rumor de que había una base subterránea ahí en el norte de Chile, ahí dando vuelta, que podría tener alguna relación con este caso. Por mi parte, bueno, gracias a todos los que acompañaron Demonios y demás, gracias, la verdad, mucha gente de Demonios, a los moderadores y demás. Por mi parte, reflexión final, me hizo acordar cuando leía los detalles de este caso a una de las caídas de extraños objetos, por llamar de alguna forma, ocurrida en Argentina tres años antes del caso paiguano, 17 de agosto del 95, norte de Argentina, provincia de Salta también. Lo típico, gente que viene que habla inglés y cosas así, que se llevan todo y demás. Lo que me llamó, digamos, de todos los elementos del caso, solamente menciono uno. Lo que me llamó mucho la atención del caso paiguano es la rápida respuesta. Es decir, más allá de lo que haya caído, sea lo que sea, que tan pronto, en horas, o sea, el día 2, el día 0 ocurre la caída, el día 1, digamos, ya se llevaron todos se llevaron algo. La rápida respuesta me asombra. Es como que o venían preparándose que eso iba a caer o no sé cómo, pero o adivinaron, no sé cómo, pero la respuesta creo que es un dato muy significativo. Así es. No, gracias, Carlos, como siempre, por ser parte, digamos, de toda esta ¿cómo yo le llamo? Esta jornada histórica, ¿ah? Porque hemos transmitido varios casos que se han cumplido 20, 25, y así estamos. Así que gracias por apañar, ¿ah? para poder dar a conocer todos estos temas que apasionan y que nos tienen acá todavía después de, imagínate, 25 años cuando firma Paiguano, ahí se veía Jaime Tamayo, Lolito, ¿ah? Todos estábamos muy jóvenes, con ganas de investigar el terreno, así que felices de poder haber estado con ustedes esta jornada, agradecerles por supuesto la sintonía y dejarlos invitados porque en cualquier momento vamos a estar nuevamente compartiendo otro caso, analizando otro caso y bueno, eso, un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias por la invitación.